Buenos días, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Estamos aquí para este nuevo acto en el ciclo Intelectual y su Memoria, el Intelectual y su Memoria, ya de largo recorrido en esta facultad, pero hoy, sin duda, con un punto de inflexión importantísimo. Por eso es una jornada importante, a su vez, para la facultad misma. Por la persona que tenemos aquí con nosotros, para protagonizar este acto. La persona, aquí la tenemos, Luis de Pablo, una persona de los grandes de la cultura española contemporánea. Iba a decir del siglo XX, pero del siglo XX y XXI, porque ya llevamos 16 años y aquí lo tenemos para conocer a fondo, de primera mano, con su propio relato y llevada la entrevista por nuestro compañero el profesor Antonio Martín, y que él nos hable de su trayectoria, de su impresionante trayectoria musical, cultural, biográfica, en definitiva. Y es una figura que, en fin, destaca sobremanera sobre lo que es el panorama de la cultura en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que es de relieve internacional, como todos vosotros y todas vosotras podéis saber. Por lo tanto, como decano de la facultad, lo que me toca es, en primer lugar, darle la bienvenida y agradecer a Luis de Pablo que esté hoy con nosotros, ofreciéndonos este regalo de la entrevista que va a tener lugar. Expresar también, en nombre de la facultad, el agradecimiento al Departamento de Historia y Ciencias de la Música, a todos los que componéis ese departamento, y especialmente también a nuestro amigo y compañero Antonio Martín, que es el que va a llevar, va a conducir este acto y esta entrevista, que como siempre se va a grabar para que luego quede ahí a disposición, no solo de los que tenemos el privilegio de asistir, sino a otras muchas personas que a través del canal correspondiente de la página de nuestra universidad y de la facultad, y en fin, de las redes sociales, puedan disfrutar del acto que nosotros vamos a gozar de inmediato. Y bueno, siendo decano, pues también en lo que al equipo de Canal se refiere, mi agradecimiento, ¿verdad?, a Ana Gallego, nuestra vicedecana de Actividades Culturales, por el buen trabajo hecho siempre para que actos como este puedan tener lugar. Por lo tanto, bienvenidos a todos vosotros, bienvenidas a todas vosotras, al Intelectual y su Memoria, con esta figura, Luis de Pablo. Y vamos, como digo, a gozar de su presencia, de su palabra, de todo lo que tiene que comunicarnos, en fin, para que quede este registro en lo que son los fondos de los que disponemos de cara también a un futuro a la que podemos legar lo que pueden significar actos como este en nuestra facultad y en nuestra universidad. Muchas gracias Luis de Pablo y muchas gracias Antonio, por la oportunidad que tenemos todos gracias a vuestra tarea. Adelante. Muchas gracias, decano, y muchas gracias, vicedecana, que nos traéis siempre danzando en el tema de la música y de la cultura en esta facultad. Bueno, dentro de las conmemoraciones de los 25, llevamos 25 promociones de Historia y Ciencia de la Música, lo cual ya supone que ya hemos pasado la mayoría de edad. Es un privilegio tenerte aquí, don Luis de Pablo. Ustedes se extrañarán de que yo lo tutee, pero es que el usteo no me sale porque nos conocemos ya desde tiempo inmemorial. Desde los 60. Desde los 60. Y entonces pues, siempre nos hemos tuteado. No sé si académicamente es correcto, pero yo voy a seguir con esta. Yo creo que es muy correcto. Es correcto. Bien, pues Luis, es una maravilla el poderlo tener aquí porque es justamente la persona más, o de las más, que más ha significado en la música del siglo XX. Tuvimos también la tremenda fortuna de tener dentro de este ciclo a los otros dos grandes protagonistas de esta generación, que fueron don Cristóbal Hafter y fueron don Ramón Barce, lamentablemente fallecido este último, y con eso yo creo que va a quedar cerrado el ciclo, porque esa trilogía realmente ha supuesto una revolución en la música española, como vamos a tener ocasión de comprobar. Y desde luego es un privilegio tenerte aquí para que nos cuentes desde dentro cómo iba o cómo fue esa historia y cómo la ves desde ahora, porque ya han pasado unos cuantos años. Muchos años. Haciendo las cuentas,
De los 50 al 13 son 63 años. Sí. Han cambiado mucho las cosas, sí, sí. ¿No? Bastante. Han tenido tiempo, por lo menos. Bueno, presentar a Luis de Pablo es algo absolutamente facilísimo, porque está en todas las enciclopedias, en todas las historias de la música española, en todos, y lo que es más importante, en todas las redes y en todos internet. Yo les invito, y quizás esa es la primera cuestión que preguntaría, a que vean el artículo de Wikipedia, que como no está de moda citar a Wikipedia, pero yo creo que pasa como les pasa antiguamente, no podía citar el pasa. Bueno, el artículo de Wikipedia es completísimo. Sí, yo no lo conozco. No puedo decir pero, nada. Pues tienes algún admirador que lo ha hecho muy completo, pero ya aprovecho para remitir a los alumnos que entren en Luis de Pablo, pues, entren en el artículo de Wikipedia y... Pues me tienes que decir el nombre para que lo siga sobornando. Bueno, pues realmente es muy fácil, como decía. Entonces, situar el ambiente de la generación también es muy... fácil de acceder, puede acceder cualquiera, porque como hemos dicho, Luis de Pablo es un miembro destacadísimo y protagonista de la llamada generación del 51, que algunos han propuesto también que se llame del 58, por lo que veremos después. Esa generación es de un grupo de compositores nacido entre 1924 y 1938, que propuso, inició y consiguió para la música española la modernidad en el campo de la música. Veníamos, no hay que olvidarlo, de la estética nacionalista, en la cual pues, las castañuelas y los ritmos folclóricos pues, se habían impuesto con el nacionalismo, que había tenido su punto culminante, ni más ni menos que con Don Manuel de Falla. Permíteme. Sí, para eso estamos. El nacionalismo y el folclore andaluz, que yo soy bilbaíno, y allí no se ha escuchado nunca un maldito chistú. O sea que nada. El andaluz, nada más. Porque somos la diferencia. Efectivamente, los al fin se os ha considerado como exóticos, cosa que tiene pelendengue, pero en fin. Nuestros alumnos saben muy bien que don Felipe Pedrell, al que se le conoce como maestro del nacionalismo español, pues puso las bases... Era catalán. Por eso no lo quieren ahora, por eso no lo quieren, también hay que decirlo, porque no le han reconocido el gran mérito que tuvo don Felipe Pedrell por ser el padre del nacionalismo musical español, porque tuvo ni más ni menos que por discípulos a don Manuel de Falla y a ilustró a todos, y a Isaac Albéniz. Y bueno, y luego en la época del franquismo le vino muy bien esta cultura, lo estudió muy bien la profesora Gemma Pérez Aldón en su tesis. Continuábamos en esa dinámica del folclore andaluz, especialmente el mundo de la canción que antes hemos hablado, etcétera. Y bueno, y aquí irrumpe una generación nueva intentando cambiar las cosas y ponernos al día, ¿no? En esa generación, pues hay que decir que surge también, y hay conexiones también personales, ¿no? Con un movimiento paralelo en el mundo de la pintura, ¿no? Porque aparecen los salones de los 11, la Academia Breve de Crítica de Arte, el Grupo Pórtico, el Dao al Set, aquel movimiento que España se estaba moviendo en aquel momento. Bueno, la generación a la que pertenece o a la que se te ascribe es... normalmente entonces rondabais la veintena, erais una especie de niños terribles, enfants terribles. Sí, bueno, terribles poco, pero en fin... Y Dani se propone nada menos que la gran tarea de poner a la música en la órbita europea, ¿no? Y en consonancia con las vanguardias europeas, que ya hacía tiempo que habían abandonado todos los nacionalismos al uso bastantes años atrás, ¿no? Esos movimientos comenzaron también por Barcelona y sobre todo Madrid, a través de grupos como Juventud Musicales, que pues saldrá, ¿verdad? Sí. En el año 52, también La Nueva Música en el 58... Música abierta, tiempo y música, en todos has estado. ¿Qué le vamos a hacer? En el 52 se fundan Juventudes Musicales, y que lo dirigía Fernando Enver, y en el 54 aparecen artículos sobre la movida que estabais haciendo, ¿no? Y hay que recordar que el primer manifiesto se debe al grupo madrileño Nueva Música, se funda en el 58. Sí. Todo esto va siendo correcto. Porque, sí. Y que se fundó por iniciativa de nuestro otro entrevistado, que fue Ramón Barce, y ahí estabais integrados desde Manuel Moreno Buendía, Antón García Abril, que todavía sigue en activo, Cristóbal Hafter, que también lo tuvimos aquí, Manuel Blancafort, Manuel Carra, que fue profesor mío de piano en Madrid, Luis de Pablo y Fernando Enver. Sí. ¿Erais pocos y bien avenidos? En realidad fue un grupo
que se constituyó para decir nada más, estamos aquí, existimos, ¿verdad? No somos inexistentes y todavía no nos hemos muerto. O sea, es un grupo testimonial, porque decir, bueno, hay músicos jóvenes, hay intérpretes y también compositores jóvenes, porque los nombres que has citado son muy distintos entre sí. Algunos efectivamente éramos bastante radicales, pero otros no, pasaban. Fernando Enver, por ejemplo, era un excelente pianista que nos dio la posibilidad de manifestarnos a través de Juventudes Musicales, pero él no era compositor. Por ejemplo, Manuel Blancafort jamás estuvo con el deseo de cambiar absolutamente nada de lo que estaba pasando en la música española, etcétera, etcétera. Había de todos los gustos, ¿verdad? Pero lo que todos estábamos unidos es decir, dar un testimonio, decir, estamos aquí, existimos. Y cada uno luego existió a su manera. Sí, porque ahí estaba, como digo, Manuel Carra, que tampoco pasó por compositor, era un excelente pianista, que todavía está en activo también, ya jubilado. Y bueno, fue en el 52 cuando se realiza el primer concierto, que ya ahí parece ser que la característica era el atonalismo, ¿sí? El Schoenberg, fundamentalmente, las series, ¿no? Y ahí obras fundamentales, como los 11 preludios de Ramón Barce y la sonatina Giocosa. Sí. ¿Cómo? ¿Sonatina cuál, perdón? ¿La sonatina? Sí. ¿Cuál fue tu obra que hiciste ahí? Primera obra que yo pude decir que era mía sin demasiada vergüenza. Porque tenías 22 años. Sí, aproximadamente, pues fue un coral. Un coral que primero fue para coro, como su nombre indica, pero después utilicé la palabra en el sentido lato de una estructura determinada, ¿verdad? Y fue para Settimino, de viento. Y esto empezó, pues sí, efectivamente, el 52, lo retiré prudentemente porque me parece que no estaba logrado y volví a él unos años más tarde cuando ya se estrenó en la forma de Settimino de viento. Y me interesa decir que lo estrenó un hombre que no era director, sino un excelente compositor y una maravillosa persona, que fue Gerardo Gombau. Un hombre muy probablemente el nombre no os diga nada, y eso es una de tantas injusticias de nuestra vida musical, porque fue un excelente músico y compositor, y entonces se dedicó a ayudar a sus colegas mucho más jóvenes. Eso fue una rarísima avis, esa es la verdad. Y me gusta mucho dar su nombre a aquellos que no lo conocen, porque era, además de ser un buen compositor, era un maravilloso colega. Me alegra que lo saques porque yo tuve el privilegio de ser alumno suyo en su clase de acompañamiento. En acompañamiento. Sí, sí, sí. Y, bueno, las anécdotas nos llevarían también, porque era un personaje entrañable. Maravilloso. Y tuve el privilegio de asistir también cuando falleció a su entierro en Salamanca, en la Salmantino. Bueno, pues ese grupo duró poco y desembocó en el aula de música. Solo un mes después, en abril del 58, se daba en el Ateneo de Madrid el primer concierto del aula de música que acogía a los miembros del grupo Nueva Música, en que la línea era continuar con la atonalidad, más o menos era el gran descubrimiento, ¿no? Música internacional, y va a estar este aula activa desde el 58 al 73, más o menos, ¿no? Sí. En el Ateneo de Madrid. Sí, duró mucho. Y con Fernando Ruiz Coca al frente. Eso es. Por la que pasaron todo tipo de tendencias artísticas, porque también hay que decirlo. Sí, es cierto. Todo tipo de tendencias artísticas, desde las más conservadoras, como antes has apuntado, hasta las más vanguardistas, ¿no? Pero bueno, es cierto que se produce una renovación musical desde ese Ateneo de Madrid, y los compositores que formáis la generación del 51, que quizás alguien propone que debería llamarse generación del 58, porque fue la fecha del grupo de Nueva Música, del aula de música y de los primeros estrenos continuados, puramente vanguardistas. ¿51-58? ¿Qué te dan esas fechas? Vamos a ver. El año 51, por lo menos para mí, lo que significa esencialmente, y creo que para casi todos mis colegas, era el servicio militar obligatorio. Era lo que había que hacer el año 51, era la mili.
Punto. Y bueno, yo la hice. Ahora la gente no sabe lo que es la mili porque ya no se lleva. No, sabía que... Servicio militar obligatorio, sencillamente, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, yo tuve que hacer la mili como hijo de vecino. Y eso fue lo que para mí fue el año 51. A lo largo de los años 50, los contactos que tuvimos entre nosotros fueron muy esporádicos. Yo, el contacto más frecuente, sin duda ninguna, fue dos de mis colegas. Uno que no estaba en el grupo porque estaba en Roma, si no recuerdo mal, que es Carmelo Bernaola. Y el segundo, evidentemente, Cristóbal Halfter, que sí, teníamos una amistad muy estrecha y que también una cierta vecindad de miras estéticas, por así decirlo. Cristóbal, como seguramente sabéis, es de origen alemán. El nombre Halfter es bastante elocuente. Y su familia es también de músicos. Hay dos Halfter que eran españoles, como él, pero también de origen alemán, Rodolfo y Ernesto, que fueron los dos más o menos próximos a Falla, y uno se exilió y se fue a México y el otro se quedó en España. Pues bien, esto era, yo a Rodolfo Halfter en ese momento no lo conocí porque estaba en México, evidentemente, y no podía volver a España. Lo conocí en México mucho más tarde, sería en los años 60 y poco. Gracias a él, vaya por delante, no fue ningún mérito mío. Al enterarse de que había compositores jóvenes que hacían una música extraña, ¿verdad?, buscó la manera y a través de la Universidad Autónoma de México me invitó. Es así, ¿verdad? Ahora, bueno, pues se lo agradeceré siempre. Luego, de los demás, pues cada uno hizo lo que pudo y lo que quiso. Y el 58, sí, efectivamente, grosso modo, es cuando empezamos a estar presentes en la vida concertística, no realmente en la Orquesta Nacional. Alguna vez podía ser una, dos veces, y el escándalo estaba asegurado, ¿verdad? Eso, vamos, se sabía de antemano que se iba a producir. Y después, pues, pero vamos, el escándalo estaba bien aprovechado. Quiero decir por lo siguiente, que no estábamos solos. De repente se empezó a conocer una cosa que no había llegado todavía a España, que es el último Stravinsky. Claro, Stravinsky, todo el mundo conocía El pájaro de fuego y Petrushka. La consagración, muchísimo menos, ¿verdad? Pero el Stravinsky no parisino, el Stravinsky americano, y también el propio parisino, no había llegado aquí. Y también tuvo su correspondiente escándalo, con la sinfonía en tres movimientos, ¿verdad?, que fue un bonito escándalo en el Palacio de la Música. Y luego, los primeros balbuceos de las primeras obras de Béla Bartók, que ya había muerto en el 45, 46, y había muerto en América. Y entonces vino a España. Quizás es una historia que merece la pena contar porque verdaderamente es curiosa. El titular de la Orquesta Nacional de aquellos años era un grandísimo director, que era Atolfo Argenta. Atolfo Argenta, español, que se había formado en Alemania con Zurich, y entonces era un hombre muy internacional. Y viajando por ahí se dio cuenta de que estas obras que yo estaba diciendo, el último Stravinsky, el Bartók, que entonces empezaba a ser realmente conocido, pues tenían valor. Él no las quiso montar. Yo creo que él quería guardar una determinada imagen personal y no las montó. Pero traía a intérpretes que las tenían en repertorio. Casi siempre alemanes. Yo me acuerdo, por ejemplo, el concierto de orquesta de Bartók lo estrenó Schmidt y Sachset, que era el titular de la orquesta de Hamburgo, de la radio de Hamburgo. Y el mandarín maravilloso de Bartók, ¿verdad? El director de la orquesta de Baden-Baden, que era un grandísimo director, era Roswald, Hans Roswald. El resultado era que se estaba moviendo algo en la vida musical madrileña, pero naturalmente
con muchísima dificultad, y lo que venía de fuera al menos tenía el marchamo de ser de países que se consideraban serios, ¿verdad? Pero claro, que las cosas extrañas viniesen de los nativos, ¿verdad? Eso no se podía tolerar. Eso podía, bueno, no entraba en las cuentas de del público, sobre todo el público de los viernes de la Orquesta Nacional. Yo tuve la suerte de ser, y me parece que lo ibas a decir, director de Juventudes Musicales. Sí, eso viene después. Juventudes Musicales es una institución muy antigua ya, de origen belga, pero que es completamente internacional. Y yo era el señor de España que estaba llevando eso. Y entonces, en el marco de Juventudes Musicales, sí organicé conciertos de mis colegas y propios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no había escándalo ninguno. Ningún escándalo, porque el público que venía, venía sabiendo lo que iba a escuchar. Y además con la curiosidad necesaria. Y eso pasaba también en el Ateneo. En el Ateneo no hubo jamás ningún escándalo, porque el público sabía que iba a ser una música distinta de la que normalmente tenía costumbre de oír. Tanto es así que fue en el año 59, exactamente el 7 de junio, primer concierto en el Ateneo, concierto puro de vanguardia, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí se estrena la sonata de Ramón Barce. Sí, sí, sí. Ahí se estrena también la sonata para violín solo de Cristóbal. Sí, sí, Carter, sí, claro. Y las cinco invenciones de Luis de Pablo. Sí, señor. Todas ya marcadas por el serialismo. Sí, 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 claro. Es así. ¿Cómo fue ese concierto? Pues estuvo... Sería un bombazo, ¿no? Pues el Ateneo no estaba para bombazos, porque los bombazos se hacían en otros sitios. Claro, evidentemente fue un bombazo para cierta crítica, ¿verdad? Pero el Ateneo al mismo tiempo tenía una sala en la calle de Santa Catalina en donde exponía, por ejemplo, prácticamente el grupo El Paso, ¿verdad? Millares, Saura, etcétera, 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 los pintores de entonces. O sea, y no pasaba absolutamente nada. Lo cual indica, si falta hacía, una cosa que es bien clara, que no hay un público, que hay muchísimos públicos y que lo único que hace falta es dirigirse a un público que se sabe interesado, que tiene interés en lo que se le va a ofrecer. Luego lo que se le ofrezca será mejor o será peor, pero va a escucharlo con respeto y con interés, repito. Los otros, evidentemente, el público, los que se consideran a sí mismos los aficionados, hasta con H intercalada, si preferís, vamos, esos son de temer, porque son aficionados a tres o cuatro obras y a muchísimos intérpretes, y lo demás les importa un rábano. Pero estoy hablando de una manera muy antigua, porque ese tipo de personas subsiste quizá en algunos rincones de los aficionados a la ópera, pero hoy en día eso ya no existe, por fortuna. A partir de ese concierto ya no había marcha atrás. No, claro. Ya se empieza la modernidad, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que el grupo ya se empieza a definir en sus posiciones, algunos se retiran, dice esto no va conmigo, sí, como sí. Fue el caso de Antón García Abril, sí, sí. Famosísimo actualmente, porque siguió con la tonalidad, y como fue también el caso de Manuel Moreno Buendía, sí, 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 sí. Y que van a seguir con sus estéticas más conservadoras, sí, claro, sí, está, sí, ¿no? Sí, sí. Y se distancian, por supuesto, ¿no? Y también aparecen nuevos al fuego de ese nuevo movimiento, ¿no? Otros miembros nuevos, que antes ha salido alguno, como fue Carmelo Alonso, sí. Bernaola, como fue Ángel Arteaga, sí. Como fue Claudio Prieto, Agustín González Acilu, Agustín Bertomeu. Sí, sí, hay muchísimos. Ya se empieza realmente ahí, realmente la gran revolución en la música española. Pero hay un problema o una cuestión que me encantaría escucharte, ¿no? Porque empieza con las tendencias constructivistas, lo diré bien, del serialismo, pero también empezaron a incorporarse las líneas europeas que se estaban dando, como el objetualismo, las corrientes aleatorias. Y sí, en general, lo que sucede, al menos no puedo hablar en general porque no estoy autorizado para ello, tengo que ser personal. Yo lo que me sucedió es que una vez
he hecho servicio militar, porque si no hacías el servicio militar no te podías marchar de España, salvo que dieras una fianza importante, ¿verdad? Pues una vez terminado esa pesadilla, yo agarré el tole y me marché fuera. O sea, ¿a dónde me marché? Pues me marché a dos países, a Francia y a Alemania. En Alemania, en aquellos años, esto es los finales, los años centrales, finales de los 50, había una ciudad que polarizó durante mucho tiempo no solamente la escucha de músicas contemporáneas, sino sobre todo su estudio. Su estudio era como un conservatorio de verano, ¿verdad?, en donde se estudiaban las técnicas musicales que estaban en aquel momento en plena ebullición. Esta ciudad era Darmstadt, que está muy cerca de Frankfurt. Bueno, allí desfilaban pues prácticamente pues compositores que eran ya mayores, por ejemplo, Olivier Messiaen, en francés, claro, hay algunos otros que eran los profesores. Y alumnos que luego también se convirtieron en profesores de los compositores más o menos de nuestra edad, un poquito mayores, que eran, pues, conocido la retahíla, ¿verdad?, Boulez, Stockhausen, sobre todo esos dos, pero vamos, muchísimos, muchísimos otros más. Y al final, como digo, al cabo de pocos años ellos se convirtieron en profesores y bueno, íbamos los más jóvenes a aprender. Pero no solamente íbamos a aprender, íbamos, lo más importante de Darmstadt, no, yo creo que no fue lo que los profesores nos podían decir, fue fundamentalmente la ebullición de tantos compositores jóvenes entre ellos, y lo que uno hacía, lo que otro dejaba de hacer, lo que uno pensaba que sí, el otro pensaba que no, etcétera, etcétera, verse y escuchar las músicas que podían salir de ese encuentro, fue probablemente el mejor y el mayor aporte de este festival. Festivamos, de estos cursos de verano de Darmstadt. Quizá no sería inútil, decir por qué nació Darmstadt, porque es que así queda mucho más claro su sentido. Seguramente sabéis que las músicas modernas en los años 30 y 40 estaban prohibidas en la Alemania nazi. Eran músicas de gente burguesía, podríamos decir, no eran arios puros, ¿verdad? Y entonces no había nada que hacer. O sea, todo lo que podía haber hecho Stravinsky, Bartók, etcétera, etcétera, los compositores anteriores, estaba prohibido. Entonces se creó una situación curiosa para los jóvenes músicos alemanes, que es que la música se detenía pues en el año 30 y tantos, y a posteriori no sabían nada, absolutamente nada. Entonces, al terminar la guerra, una persona benemérita, el doctor Steinecke, Wolfgang Steinecke, se le ocurrió, él vivía en Darmstadt, hacer allí unos cursos de verano de información para los jóvenes alemanes que de alguna manera querían saber qué es lo que había pasado en aquellos años de silencio impuesto, ¿verdad? Tengo que decir que Darmstadt era la central de una fábrica de productos farmacéuticos, la fábrica Merck, que es muy conocida, ¿verdad? Pero eso no tenía ninguna importancia. Lo malo es que, como hizo Hitler con toda Alemania, también era un centro de fabricación de instrumentos de guerra, ¿verdad? Entonces fue cuidadosamente machacada por los ingleses y no dejó nada más que fue más de un 92% absolutamente destruido. Cuando el doctor Steinecke se presentó
al alcalde de Darmstadt para pedirle un sitio para los alumnos de composición, dijo, pero usted está a Majara. Sí, pues tengo un problema de total de cantidad de gente que está durmiendo en las ruinas. ¿Cómo es posible que usted me pida un sitio para que los estudiantes puedan venir aquí a estudiar música actual? Y entonces, Steinecke, muy cuco, como suelen ser los alemanes, le dijo, es que yo tengo el sitio donde pueden ir. Había fuera de Darmstadt, en un bosque que hay allí. Hay que decir que seguramente sabéis que Alemania se unió como país en los años 80 del siglo XIX, ¿verdad? Pero en Darmstadt había habido un condado bastante independiente. Pues el conde tenía un pabellón de caza en ese lugar y que no había sido tocado ¿Para qué van a cargarse un pabellón de caza, un bombardero inglés? Y estaba intacto, ¿verdad? Entonces, allí fueron los internos en los cursos de Darmstadt en el primer momento. Por eso han conservado, la coquetería de haber conservado el sitio, lo de Fasanenstrasse. Los faisanes, ¿verdad? O sea, el sitio de los faisanes. Bueno, pues yo no llegué a conocer los faisanes, ¿verdad? Fui más tarde y ya había algún lugar que habían hecho para nosotros fuera de la ciudad. Bueno, eso fue un centro esencial, pero no solamente para aprender y para tener intercambio con los colegas, sino algo mucho más importante para un compositor que empieza. Estar en contacto con los lugares más importantes de Alemania que programan y que encargan músicas, que encargan obras y que las tocan. Entonces, Alemania estaba totalmente llena de radios correspondían a esa división que había de distintos países, entre comillas, distintos reinos, en Baden-Baden, en Hamburgo, en Colonia, etc. Hay cantidad, ¿verdad? Y todos con su orquesta. Y estaba entonces en pleno auge las músicas de los jóvenes. Se habían hecho para eso, para los compositores entre 25 y 40 años, vamos a decir. Claro, para nosotros, como dice el refrán, pues Dios nos vino a ver con un platito de habas, porque es que ellos estaban buscando gente joven. Y en mi caso, es gracias a ellos que yo pude empezar a producirme como compositor. Se puede decir algo muy parecido también de Francia de aquel momento. En Francia había habido una figura indiscutible, dos figuras indiscutibles que habían tenido la presencia de una música distinta. Una era Olivier Messiaen, que he citado ya, y otro era Henri Dutilleux, que también fue un gran compositor, absolutamente actual, cosa que nosotros pues, en España no teníamos. Bueno, pues eso provocó también cantidad de plataformas para escuchar la música actual. Y luego Boulez, que acaba de morir ahora de 90 años, ¿verdad? Boulez tenía un grupo que se dedicaba únicamente a eso. Entonces, claro, resultaba, no digo fácil, pero sí por lo menos posible, el ser interpretado con las máximas garantías fuera. Y bueno, ¿esto cómo se tradujo en mi caso particular? Pues que yo venía a España a pasar las vacaciones de Navidad, ¿verdad? Y el resto, pues muy poco. Estar viviendo en un sitio, viviendo en otro y haciéndome un hueco en la música de Europa en aquellos años. Seguimos con todo lo que aporta el grupo, porque realmente es definitivo en el siglo, ¿no? Porque hablamos de corriente objetualista, en la que parece que si se te ubica en un primer momento,
con obras de Ramón, una vez más, Ramón Barce, Carmelo, y tuyas, con el uso de módulos en prosodia, en polar, en cesuras, en iniciaciones. Sí. Pero si sigue abriendo el espectro, porque van a llegar después las tendencias aleatorias y también, también ahí, la indeterminación, que es todo lo contrapuesto a toda la rigidez del serialismo, ¿no? Y toda la dependencia del azar, y ahí estáis haciendo de todo. Estamos haciendo lo que se nos ocurre, y a cada uno pues se le ocurría lo que fuese. En mi caso concreto, pues era efectivamente el encontrar en una música que tuviese la posibilidad de que en cada versión, en cada vez que se tocaba, fuese un poco distinta. Pudiese cambiar. Eso era un desafío formal muy importante. La música tradicional tenía una forma de una determinada manera, y la forma de esa música pues era lo que verdaderamente le daba consistencia. Nosotros estábamos intentando buscar otras formas de música. ¿Y por qué? No era por capricho. Vosotros seguramente habéis pensado o habéis visto claramente, es una perogrullada, que la música transcurre en el tiempo, ¿verdad? Que es tiempo medido, como dijo Debussy alguna vez de alguna manera maravillosa, que debería grabarse en todos los conservatorios, ¿verdad? Que la música es tiempo coloreado, ¿verdad? Pues bien, es tiempo coloreado, efectivamente, pasa en el tiempo. Pero lo que nosotros estábamos intentando es que ese tiempo, que se puede llamar la heroica de Beethoven, ¿verdad?, o que se puede llamar, lo que ustedes quieran, una mazurca de Chopin, es un cachito de tiempo, el otro es un cachote de tiempo, porque dura mucho tiempo, ¿verdad? Pues bien, que cada vez que se oiga, no porque se haga una versión distinta, sino porque el material que compone la obra se pueda disponer de distintas maneras, y entonces una obra cambia en cada versión. Eso fue una idea que surgió en los muy primeros años 60, y que, pues, la verdad es que yo no sé de quién es la idea, pero el hecho es que se puso encima de la mesa como la posibilidad de hacer una música móvil, por así decirlo. Y a mí me sedujo durante un número de años, y después pues lo he ido dejando porque me parece que me interesa más ser yo el que determine previamente cómo va a ser la obra y no dejar un margen de iniciativas al intérprete, porque puede tener alguna idea perversa y hacer un bodrio, ¿verdad?, si no sigue las indicaciones que se le da de una manera rigurosa. Y ha habido en general compositores que han seguido en esa línea y que han hecho obras importantes, por ejemplo, el polaco Lutosławski, que no ha renunciado a hacer, que es un gran compositor, sin duda, no ha renunciado a hacer unas músicas que tienen una posibilidad importante de variar a cada interpretación. La visita a España de John Cage en el año 54 con David Tudor, el pianista. Es cierto que ese concierto fue realmente concierto de música abierta, y que sirvió para poner a cada uno en su lugar, y que entra a la aleatoriedad en sus cuatro variantes: música móvil, música flexible, música abierta, grafismo, y con eso se puede dar por terminada la aportación del grupo madrileño, y que ya prácticamente se integra en las vanguardias europeas. ¿Tú lo viste? Bueno, así, yo creo que ya Cage, si no me equivoco, John Cage, viene a Europa pues algo así como la primera vez, quiero decir, en torno al 58, si no me equivoco. Puedo equivocar porque cito de memoria. En el 54 tengo yo que anotar. No lo sé, se vendría entonces como turista, porque no se habló de él. No se habló de él. Pero vamos, en lo que Cage traía en la maleta
no era ningún problema estrictamente musical. Era un problema de actitud frente al arte, que incluía naturalmente la música. Cage era, en el sentido más, es difícil de explicar, en el sentido más positivo de la palabra, un verdadero anarquista. O sea, vamos, esto vaya por delante que tiene precedentes. Por ejemplo, el dadaísmo que se hace en Suiza pues, durante la Primera Guerra Europea, o sea, el año 14, el año 15 aproximadamente. Pero vamos, vuelvo a Cage. Yo hago lo que quiero y decido yo lo que es. Esto es. Yo, la música que yo hago es música porque la hago yo y también es música porque la haces tú y porque la hace el de enfrente. Todo depende, abre la ventana, escucha pasar el tráfico de los coches, ¿verdad? Y si decides que eso es música y tú no tienes ni siquiera que escribirla. Puedes a lo mejor escribirla para decir 5 segundos de ventana abierta, 4 minutos de un grifo dado, en fin, lo que sea, y todo eso se convierte en música porque tú lo has dicho. Y lo demás, no, eso, bueno, claro, fue una bomba no solamente musical. Yo creo que musical fue mucho menos que plástica. En la plástica, Cage, todas las cosas que habréis visto mil veces de las instalaciones, de todas estas cosas que vienen directamente de John Cage, ¿verdad? Que fue el que primero se atrevió a decir, el arte es lo que decidamos que sea arte y no hay más. El resto es una idea que se puede tener por una herencia, pero nada más. Yo quisiera que quedase claro, no penséis que Cage, por esto, era algo así como un comecuras, una persona feroz y que iba con la metralleta, una especie de yihadista feroz, ¿verdad? No. Era, si hubiera nacido en el siglo XIII, hubiera sido San Francisco de Asís. Era verdaderamente un ángel. Y todo esto lo decía con una gran sonrisa, con una permisividad absoluta. Go ahead, don't have any ideas in the head. That's very simple. Y haga usted lo que quiera, naturalmente. Y de eso que salga lo que usted quiera y que los demás. Si usted no hace nada para los demás, usted hace para usted lo que quiere. Yo no estoy haciendo arte. Yo estoy haciendo simplemente una actividad que es paralela a lo que hacemos todos los días. Eso, naturalmente, ¿qué es lo que significaba? Una pobreza, por eso digo, franciscana. Cage, yo lo he conocido bastante, y hemos tratado y le traje a Pamplona, etcétera, etcétera. Decía, tengo nada más que 2 trajes, uno en el tinte y otro puesto. Y es verdad, era verdad. O sea, era un hombre que había renunciado al concepto de arte tradicional, y que decía, pero si todo puede ser arte, en todo hay belleza y no hay más que hablar. O sea, esto os ruego que antes de que practicarlo, si os da la tentación de practicarlo, ¿verdad?, lo penséis 3 veces, porque Cage, por fortuna, tuvo una institución que le pagaba un dinero, ¿verdad?, porque si no se hubiese muerto de hambre, ¿verdad? Y sobre todo que esta situación es como decir, es muy extrema y exige mucho. Exige mucho al que lo practica. Exige, evidentemente, la pobreza. La pobreza de tener bienes. No tiene sentido tener bienes. ¿Para qué? Y cualquier cosa que podría hacer es arte. Podéis leer sus escritos. No sé si estarán traducidos, ¿verdad? Sí, algunos sí. Silence, me parece. Silencio, sí. Silencio está traducido. Pero vamos, pero hay muchos más.
Bueno, es muy, muy elocuente desde este punto de vista. O sea, por ejemplo, un ejemplo que es muy gráfico, por eso lo cuento, una serie de conferencias. Fue muy, muy frecuentemente conferenciante y se le llevaba, porque era un verdadero número, ¿verdad? Preparaba, no sé, no, él hablaba muy poco. Pedía al público que dijese lo que preguntase lo que quisiera, y él contestaba. Pero las contestaciones estaban formuladas antes de la conferencia, ¿verdad? O sea que entonces un señor decía, ¿por qué hace usted estas cosas? Hoy hace muy buen día. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, vamos, era hubo naturalmente sus más y sus menos. Esto, bueno, que ha muerto ya hace mucho tiempo, esto ya la gente que iba a sus conferencias posteriores sabía lo que iba a pasar. Y entonces se divertían horrores con esa historia, o se indignaban, que también podía suceder. O sea, la presencia de Cage lo que fue un revulsivo. Fue un revulsivo, un señor que viene con estas ideas, y bueno, en Estados Unidos, de donde él era, por ejemplo, buena parte de la pintura, sobre todo de cierta pintura última, después del informalismo americano, ¿verdad?, es hija de Cage, ¿verdad? Vamos, directamente. Y bueno, y en Europa todavía hay gente que parece que no se ha enterado que Cage se ha muerto de viejo, ¿verdad?, pero que sigue enchufado en ese tipo de, actitud. Todo eso finalmente hace que España se incorpore en todos los movimientos vanguardistas. Sí. Es una revolución, sí, porque sí. Lo fue, pero me atrevería a decir que fue una revolución elitista. Y te voy a la pregunta la siguiente. Porque tú mismo has dicho que se hacía en ciertos cenáculos donde aquello se podía hacer. Sí, sí. Eso nace otra revolución al mismo tiempo que me gustaría ver cómo la percibiste y cómo reaccionaste ante ella, que fue la música de masas, con Elvis Presley, todo el movimiento rock, todo el movimiento pop. Que esa es otra historia. Pero era esa en esos mismos momentos. No, viene después. Viene después. Viene bastante después. Hay que decir una cosa, por lo menos yo la digo, ¿verdad? Sin elites, o como se le quiera llamar, no puede haber progreso, no puede haber avance, no puede haber cambio. Lo único que hay que lograr es que esa élite se reclute en todas las clases sociales y no solamente sea una, ¿verdad? Pero es como si quieres tener un cuerpo humano, ¿verdad? Sin la segregación de todas las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas son la élite del cuerpo, son así de chiquititas. Y están una aquí, la otra encima de un riñón, así sucesivamente, ¿verdad? Pero sin ellas no hay sexo, no hay apetito, no hay nada prácticamente, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo mismo. Pienso que lo que hace falta, repito, es que esa capacidad de ser miembro de una élite no sea siempre la misma, ¿verdad? Sino que sea, que se recluta. Y para eso no hay más que un camino bien claro, que es la educación. Vamos, no hay otra posibilidad, que yo conozca por lo menos. O sea que todo lo que viene después es un fenómeno que yo no lo puedo ver de una manera artística. Yo creo que es pura y simplemente un fenómeno comercial maravillosamente bien impuesto, ¿verdad? Porque, vamos, vio una cantidad de gente, vio una manera de enriquecerse fabulosa con este tipo de música. Cualquier persona que sepa algo de música, algo de técnica musical, no hace falta hacer un contrapunto a cinco voces, ¿verdad? No, un poquito. Se dará cuenta de que esas músicas son siempre las mismas y tienen los mismos procedimientos, ¿verdad? O sea, lo que imponen
es fundamentalmente un poder de convocatorio de masas muy fuerte. Si me preguntas el por qué, pues me harás polvo, porque tendríamos que quedar, a ver, si no tienen ustedes prisa, hasta mañana, por ejemplo, ¿verdad?, para analizar todos los elementos que ayudaron a que un fenómeno tan específicamente, como decir, específicamente anglosajón, como fue estos movimientos, ¿verdad?, triunfe en un lugar como España, ¿verdad? Es, bueno, triunfe en una cierta clase que es fundamentalmente la juventud. Bueno, esa juventud, por otra parte, es bien sabido, porque nuestro país es un país bastante curioso, en donde la música no figura en la enseñanza primaria de ninguna clase, ¿verdad? Pues una juventud que no ha conocido los grandes clásicos de la música europea, por una parte, ni nada de lo que estaba sucediendo en el siglo XX, por otra. O sea, esta es una situación bastante anormal que naturalmente perdura, en buena parte, perdura no mucho, pero perdura. Y bueno, ¿qué se puede hacer frente a ella? Pues yo personalmente he sido suficientemente estúpido, y Panoli, por ser un poco chulesco, ¿verdad?, como para perder muchos de mis años, ¿verdad?, organizando conciertos y organizando festivales, vamos a decir, de arte contemporáneo y sobre todo de música contemporánea, para convencerme de que podía haber empleado todas esas horas y todos esos días y todos esos años, ¿verdad?, componiendo, que es lo que debería haber hecho. Porque yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo. Claro, la gestión te imposibilita hacer lo que tienes que hacer, eso está claro. ¿Verdad? Y entonces, pues de lo demás fue luchar contra un tren que viene a toda velocidad y tú te pones en la vía para hacer así, que se pare, y no se para. Te va a dejar como una alfombra de moqueta, ¿verdad? Bueno, pues lo hice. ¿Qué le vamos a hacer? Yo quiero, hay muchas cosas, podemos estar hablando tanto tiempo porque es un placer escucharte, pero te voy a plantear, luego me pasa, te voy a plantear la pregunta del millón, porque claro, lo que la característica del siglo XX y sobre todo el movimiento que vosotros llevasteis a cabo tan importante, tiene, y es la pregunta, quizá me equivoco, ¿no?, un denominador común, y es considerar la música, el arte en su conjunto, pero sobre todo la música, absolutamente desconectada desde todo lo que sea el mundo de los sentimientos, mundo de los afectos. Perdóname un momento, yo creo que desde el principio, esa es la pregunta, desde el principio de los tiempos la música siempre se conectó con los afectos, y llega hasta el romanticismo y pasa a los sentimientos. El siglo XX, a partir de la aportación de Edward Huxley, que dice la música es solo el sonido, y Stravinsky va a decir aquello, considero la música impotente de expresar nada, un sentimiento, una emoción. Y ahora, ¿qué opinas sobre eso? ¿Era así la cuestión? ¿Qué piensas sobre ese tema? ¿Es puramente objeto, puramente forma, puramente equilibrio sonoro, puramente estructura, improvisación, o hay también? Porque ahora, en el siglo XXI, ya estamos en el XVI, parece ser que está también criticando al siglo XX por ese alejamiento de algo que la neurociencia está objetivando, y es que la música está conectada con el sentimiento y tiene su lugar en el hipotálamo, no sé dónde, en el cerebro, y que es así. Bueno, yo creo que nunca ha sido así. Lo quiero decir, en el siglo XX, sí hubo una enemiga hacia cierto tipo de romanticismo por parte de la generación mía y aledaños, era porque con pretexto de la expresión romántica se hacía mala música, se hacía muy mala música y música tramposa, por así decirlo. O sea, lo que nosotros queríamos que era una música que funcionase como tal música, y sabíamos o creíamos saber que si era una música construida de una manera rigurosa, aunque fuese flexible, ¿verdad?, tuviese un efecto
emocional en el oyente. Emocional, o sea, lo que... Vamos a ver. Si tú coges el canto gregoriano, no creo que puedas pensar que el canto gregoriano te va a servir de mucho para consolarte de que Purita te ha dejado y que no sabes qué hacer porque ya no tienes novia, ¿verdad? Creo que con el gregoriano eso no funciona, de verdad que no funciona. El gregoriano está hecho para otras cosas. Si coges el mejor motete de Dufay, siglo XIV, ¿verdad? O cualquier cosa de estos, aunque te hable de la Virgen, aunque te hable de Dios, aunque te hable de lo que tú quieras, ¿verdad? Está construido, bueno, sirvió para colaborar con Brunelleschi y hacer la cúpula de Florencia. Total nada, ¿verdad? O sea, lo que se le pide a la música es que tenga una constancia de un orden que de alguna manera, el orden que sea, aunque sea móvil, ¿verdad? Un orden que de alguna manera es reflejo de algo. Ese algo que es, pues ¿qué va a ser si no es el propio compositor? O sea, yo, claro está que para eso también va de compositores a compositores. Hay compositores como Stravinsky, que a partir de un determinado momento renuncia a la comunicación emocional. Eso es bastante elástico. Don Igor, que me perdone, ¿verdad? Porque después de haber dicho eso, hace una obra como Las bodas, que te pone la carne de gallina, verdaderamente. Y mucho más adelante, pues puede hacer los Requiem Canticles, que es su última obra, que es absolutamente extraordinaria. Desde ese punto de vista, quiero decir, no hablemos de Bartók, que vamos, tú oyes la música para cuerda, percusión y celesta, y si no te sientes nada es porque no estás dotado para la música, porque es que, vamos, es irremediable el sentirte conmovido con aquella música. No te sientes conmovido, evidentemente, como con la violetera. No, ¿verdad? Es un poco mejor. O sea, yo pienso que todo eso son slogans que se pueden hacer y que los pueden hacer personas muy importantes, pues por las razones que sean, pero yo no, personalmente no creo en ninguno de ellos, no creo que... Porque, en última instancia, tú estás componiendo y pones, después de haber puesto un re aquí abajo en la clave de sol, ¿verdad? Y dices, bueno, aquí que le vería estupendamente una quinta, el la. Bueno, no, porque yo no quiero que suene esto a re mayor o a re menor. No, pues vamos a una séptima aumentada, pues un do sostenido. Todo eso está elegido no acaso, sino porque te parece que es lo mejor que puedes hacer. Y ese mejor quiere decir una expresión, por pequeña que sea. Sí, pero ese misterio de la música que ha traído de cabeza a todos los filósofos y a todos los pensadores, yo creo que una aportación que por lo menos soluciona en parte el problema, y te pregunto qué piensas de ella, es la de Claude Lévi-Strauss, el filósofo que sí. Antropólogo, fallecido no hace mucho, ¿no? Donde en lo crudo y lo cocido llega a, yo creo que a encontrar la solución, y te pregunto si estás de acuerdo o qué opinas de ella. Dice que la música tiene dos componentes. Un componente biológico y un componente cultural. Evidentemente, el componente biológico parece que se está demostrando cada vez más por las investigaciones actuales. El componente cultural es la educación y todo lo demás. Sí. El componente biológico, en algún momento, ¿lo sentíais o se pasaba, bueno, un poco? Yo no puedo hablar nada más que de mí, por descontado. No tengo ni idea de lo que sentía Ramón Barcés. Sí. Pues en este caso, ¿verdad? Yo lo que sí digo es que evidentemente hay un componente cultural que es inconsciente, por lo menos para mí es inconsciente. Yo no sé, cada uno, vamos, tiene su alma en su armario, y yo no puedo
No puedo explicar, no podré seguramente nunca explicar el por qué esa obra es así. Puedo dar, evidentemente, razones técnicas, lo que estaba buscando, lo que quería yo con eso. Sí, eso sí lo puedo decir, pero desde luego lo más profundo, no lo podré decir nunca. Y creo que no lo puede decir ningún artista. O sea, ¿por qué demonios don Luis de Góngora hizo una poesía tan extraordinariamente difícil que para decir que estamos en primavera no se le ocurre nada más que decir era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa media luna las astas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo paz de estrellas, vamos, por Dios, así empiezan las soledades, ¿verdad? Y dice que era para decirnos que Júpiter se ve muy claro en primavera. Si hubiese dicho, en Júpiter se ve un rato claro en primavera, es usted un imbécil, no es usted un poeta, es un idiota, ¿verdad? Y sigue, que sigue, cuando el que menester podía la copa mejor que el garzón de ida, que quiere decir un chico que era tan guapo como Ganimedes. Que, bueno, así sucesivamente. Pues eso es lo que es el arte. Si no te sale Campoamor, o sea, claro, si no te sale Campoamor clavado, vamos, y... Las hijas que las madres que amo tanto me miran hoy como se mira un santo. Hombre, por favor, porque dedíquese usted a ser un notario. Bueno, yo creo que es el momento, aunque quizás no te apetezca mucho, pero creo que hay que hacerlo, porque aquí hemos venido a hablar de ti. Vamos a ver, en esa situación de los 50, yo la viví un poco más tarde. ¿Cómo sale un Luis de Pablo que a los 8 años comienza a estudiar música, que comienza a componer muy pronto, pero que parece que no pasa por la cultura oficial porque esto estaba años luz de lo que se estaba haciendo en los conservatorios? ¿Cómo surge Luis de Pablo músico? Pues mira, tengo que ser un poco exhibicionista, perdón. No tengas miedo, ¿verdad? Es solamente una manera de hablar. Pero... yo creo que alguien ha dicho, y creo que no me acuerdo quién, pero tenía mucha razón, que la música suele ser casi siempre un arte precoz, ¿verdad? Que se manifiesta muy pronto, por eso los niños prodigio pues abundan bastante en la historia de la música. Pues bien, en mi caso concreto, yo no fui un niño prodigio, pero fui... Sí, me manifesté como amante de la música muy, muy pronto. En Bilbao, en mi pueblo, pues que teníamos bastantes discos de los de, ni siquiera vinilo, los que eran de Baquelita del Pizarra. 78, ¿verdad? Era lógico, yo nací el 30, pues es lo que había. Entonces, pues alguien puso alguna vez un disco de estos, teniendo yo pues 3, 4 años, 5 años, una cosa así, y según dicen las crónicas familiares, porque yo no me acuerdo, la verdad, pues que me quedé como electrizado y me quedé quietecito, y bueno, mi madre se puso contentísima porque dice, bueno, yo era tan insoportable como cualquier niño, claro, y entonces pues cada vez que me ponías particularmente insoportable ponía un disco y yo me quedaba quieto oyéndolo, lo cual menudo chollo, ¿no? Pues bien, efectivamente yo manifesté una afinidad con la música muy grande, tanta que yo recuerdo, lo único que recuerdo de todo eso es una cosa, que es lo que se me quedó grabado y que lo que reconocí, pues, por lo menos 20 y tantos años más tarde, que es lo siguiente, era el aria que cierra el primer acto de las bodas de Fígaro, el aria que canta que canta Fígaro al jovencito
bueno, el jovencito, que siempre suele ser una niña, pero es un joven, casi siempre, el que lo hace, vamos, es querubino, ¿verdad? Bueno, pues eso se me ha quedado grabado. Claro, yo no entendía absolutamente nada del texto porque era en italiano, pero sí me había quedado con un cachito de la línea melódica. Y andando el muchísimo tiempo, un buen día que puse, que vamos, que oí las bodas de Fígaro anterior, andaba, pero si era eso, ¿verdad? No sé si lo recordáis, es muy bonito y verdaderamente muy pegadizo, ¿eh? Bueno, recordad, non più andrei farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, eccetera, eccetera, delle belle turbando il riposo, Narcisetto, Adoncino, d'amor, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pues, ¿por qué se me quedó ahí? Pues no lo sé. Pero el resultado es que, ya os dais cuenta, si sois un poco músicos, que Mozart está utilizando la tríada constantemente, cosa que es muy fácil que se quede, que se retenga, ¿verdad? Y que entonces, pues eso debió de ser que me quedaba, que se me quedó y se me quedó. Y bueno, después pues vinieron, como dicen los castizos, ya empezó Cristo a padecer. Porque, ¿qué pasó? Que yo quería ser músico. Y cuando era chaval, pues no había ningún problema. Porque, bueno, pues yo fui me crié no en Bilbao, sino en Fuenterrabía. Y entonces pues iba a un colegio donde se me enseñó piano y francés y cosas de estas, ¿verdad? Yo era un crío. Y bueno, y después pues fuimos a Madrid y en Madrid ya se acabó ir al conservatorio. No es que yo no quisiera ir, es que mi familia dijo que tururú, ¿verdad? Que no querían que yo fuese músico y que como hablaba francés desde niño pues tenía que ser diplomático. Por las buenas, ¿verdad? Bueno, yo lo siento, pero no voy a ser diplomático, ¿verdad? Es cierto que tu padre falleció muy pronto y te tocó hacer... Bueno, mi padre, lo mataron, a mi hermano el mayor lo mataron y yo me quedé de único varón sobre la tierra a los 8 años. O sea que, bueno, entonces yo tenía una responsabilidad, pero esto ya es muy íntimo y no creo que tenga nada que ver. Bueno. Pero hiciste derecho. A ver, pero muy torcido porque yo detestaba el derecho con todo mi corazón, ¿verdad? Y lo hice porque, bueno, porque comprendía que había que hacer algo. Pero te licenciaste en el 52 y sí, fuiste abogado de la Compañía Iberia hasta el 58. Sí, señor. No sé, por ahí debió de ser, pero ya antes, yo en el 56 para ser exacto, vino lo que de alguna manera, pero esto ya es biografía, es muy aburrido, pero bueno, si quieres te lo digo, vamos. Yo tuve la suerte de entrar en el mundo del cine, después esto, si se quiere, se lo puedo contar por cómo, ¿verdad? Fue del cine corto, ¿verdad? Y entonces, pues, aquello sí, era una fuente de pequeños ingresos y después fue de grandes ingresos, relativamente grandes, cuando empecé a hacer largos. Yo era muy amigo de Elías Cregeta, ¿verdad?, el productor. Y entonces, pues, yo hice todas las películas de Elías, las primeras, y en cuanto pude lo dejé, porque claro, yo estoy muy agradecido a Elías Cregeta, que también se ha muerto el pobre, ¿verdad?, por lo que me ayudó, no lo hizo para ayudarme, sino simplemente porque bien, hacía la música y ya está. Y entonces, pero en cuanto pude, me licencié de la música, digo, de la música de cine, ¿verdad? Me licencié completamente y eso coincidió con ese periodo que yo he dicho antes de Darmstadt y de tal y de cual y de algunos otros y en qué se tradujo. Y así ya respondo a mis ingresos económicos, ¿verdad? Para que tranquilizarte, ¿verdad? Para tranquilizarte. Pues una estancia muy larga en Berlín, para vivir allí por mucho tiempo. El Berlín, no el de ahora, ¿eh? El Berlín todavía con muchas ruinas de los años, pues, final de los 50, principio de los 60. Y, sobre todo, estar editado en Francia, en París. Y entonces, pues bueno,
entre una cosa y otra, pues se resolvieron los problemas familiares por una parte, y por otra parte también pude hacer lo que me salía del bolo. Bueno, ese reconocimiento, esa relación con el cine, que ahora parece que se reivindica la música cinematográfica, y que sin embargo en el siglo XX pues teníais todos como una especial pudor para a la hora de decir que habíais trabajado. ¿Por qué era ese pudor? ¿Porque se ponía el arte, como decía Falla, al servicio de algo que no era la música? ¿O por qué era eso? ¿Esas músicas tuyas cinematográficas las conservas en partitura, por ejemplo? No, nada. Ni he autorizado jamás a que los pongan en disco. Que hay casas que se dedican solamente a hacerlo. Uh-huh. O sea, que publican nada más que música. ¿Cuántas películas serían más o menos? No lo sé, pero eran muchas. O sea, en total, cortos, muchos, ¿verdad? Cortos serían por lo menos una veintena fácilmente. Pero en música fueron más, o sea, fueron 24, 25. Pero esas músicas las tendremos que recuperar. No. Aquí hay gente que ya están funcionando. Qué alegría, no, se estará perdida, seguramente. La recuperaremos. Sí. Bueno, lo he visto anunciada en el periódico, que se pasaba a la caza de pues llevaba música mía. Sí, es verdad. La pasaron hace poco. Sí, la pasaron hace unos días. Bueno. Yo no puedo impedirlo y además no quiero impedirlo porque viene un dinerito. Claro, perfecto, pero vamos, yo no considero que eso es una música mía. Es una... ¿Por qué? Pues que no te he contestado. ¿Por qué no me interesa hacer música de cine? En el cine hay una persona que manda y es el que tiene que mandar, que es el director, ¿verdad? Entonces el compositor es una persona que está subordinada a lo que el director le pide. Y el director, si tiene una gran cultura musical, cosa que no suele ser el caso, ¿verdad? Pues te dice, bueno, pues hablas con él y llegas a un acuerdo. Pero cuando te dice que hagas un paso doble, pues tienes que hacer un paso doble, ¿verdad? Y a mí no me da la gana de hacer un paso doble nada más que cuando yo quiero hacer un paso doble. Nada más. Sí. Seguimos con otro aspecto importante en tu vida, que yo creo que fue el año 1975. Se murió Franco. Eso es importante. Primera cuestión, porque tu vida ahí justamente experimenta un cambio fundamental, que es, bueno, había sido un antifranquista y después veremos otros momentos. Deja. Vamos a dejar eso, sí. Pero tiene lugar que te casas con Marta Cárdenas. Hombre, sí, sí, sí. Una pintora excelente. Sí, sí. Y ahí hay un convivium entre la música y la pintura. Sí, es verdad. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, claro. Yo a Marta la había conocido hacía mucho antes. Pero, bueno, en el primer encuentro, pues no llegamos a nada. Convertirlo en algo con una cierta duración. Pero corrió el tiempo y cambiamos de opinión y nos casamos en Canadá, no nos casamos en España, por una serie de razones que justamente habían incidido en por qué no nos habíamos casado antes. Yo me había marchado a vivir a Estados Unidos y después de allí pasé a Canadá. En España tenía muy poco que hacer y estando allí, pues yo volví a España, nos encontramos Marta y yo, aquello funcionó divinamente y entonces se vino conmigo, con problemas, naturalmente. Faltaría más, porque Marta le habían quitado el pasaporte porque se había metido en algunas actividades más o menos prohibidas. Y entonces tuvimos que recurrir a la magia negra para que se lo devolvieran y vino a Canadá y nos casamos allí. Bueno, dentro del capítulo, bueno, tu currículum es increíble y necesitaríamos demás. Bueno, sería fantástico, pero es curioso que la cantidad de gestión que has hecho, una cantidad que empieza pues fundando el grupo Nueva Música, que sigue en el 50 cuando fundar Tiempo y Música. En el 61 eres nombrado presidente de Juventudes Musicales de España, va a dejarlo en el 63. En el 63 organiza el Congreso Internacional de Juventudes Musicales en Palma de Mallorca. En el 64 en Madrid una primera y última Bienal de Música Contemporánea.
En el 64 también, con el apoyo de la empresa privada Funda Alea, para proseguir con la actividad concertística de tiempo y música, se crea el primer laboratorio de música electrónica existente en España. En el 65 se realiza el primer concierto de Alea. En el 68 fundas con Horacio Baggione el grupo Alea Música Electrónica Libre. En el 72 promueve y dirige los encuentros de arte de Pamplona. Y eso te quiero preguntar, de hecho, porque dicen las crónicas que en esos encuentros de Pamplona determinaron tu exilio temporal, acusado por el régimen de hacerle el juego a la izquierda, y por ETA, que también te acusa porque secuestraría a uno de los mecenas del encuentro, el industrial Juan Huarte, te acusan de apuntalar la dictadura franquista. Sí, sí. O sea, que estabas emparedado. Era muy, muy encantador, sí. La situación era muy encantadora. Sí. Sí, es verdad. Todo eso es verdad. Me sirvió para una cosa. Bueno, para muchas cosas, pero una que es la que salta más a la vista de lo que acabas de leer, y es que la extrema derecha y la extrema izquierda son iguales, ¿verdad? Y a las dos, lo que se llama la cultura libre les molesta muchísimo. Bueno, eso lo aprendí a costa propia, ¿verdad? Y tuve la suerte de poderme marchar a Estados Unidos como profesora en Buffalo. Búfalo, perdón, que eso sería una pedantería inexcusable decirlo en inglés americano. Así que, pero uno tiene que aprender hasta chino si se tercia, naturalmente. Pero lo que dicen las crónicas es cierto, tuviste el problema con la derecha y con la izquierda extrema. Sí, sí, pero vamos, eso a mí no era lo que me importaba, porque yo no me había metido directamente en política. Lo que sí es, lo que me importaba era que ese enfrentamiento involuntario me privaba de cualquier forma de subsistencia. O sea, me quedaba, como dicen los castizos, con una mano atrás y otra adelante. O sea, no tenía nada. Y entonces yo había tenido la oferta muy vaga de la Universidad de Búfalo, de que tenían un apartado para, vamos a decir, invitar a compositores extranjeros para que hablasen de su propia música. Había una fundación, la Slay Foundation, que se dedicaba a eso, Dios los bendiga, ¿verdad? Y entonces pues yo dije, oye, que yo quiero, ¿verdad? Y entonces pues no, me llevaron para allí. Entonces prácticamente estás hasta la muerte de Franco, en el 75 es cuando vuelves y ya empiezo... Pero antes estoy en Canadá. Por eso digo. Estoy en Canadá, sí. O sea, no vuelvo en 75, vuelvo en 77, por si acaso. bueno, ya en el 81... Que ya está bien, Broma, hay un salto del 72 al 81, que entonces en el 81 te nombran ni más ni menos que presidente de la sección española de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. Eso fue una especie de reconocimiento, diríamos. Bueno, sí, yo tengo... No he traído las medallas, lo siento, ¿verdad? Pero tengo bastantes. No hagan caso, es una tontería. Después, en el 82, nombrado consejero artístico del Festival de Lille. Sí. En el 83, y esto es importante, un reconocimiento, yo creo que fue muy importante, ya en plena democracia, es el Ministerio de Cultura, te encargó la puesta en marcha del centro que existe hoy para la difusión de la música contemporánea. Sí. Eso sería un mirlo blanco, ¿no? Pues enseguida te digo, eso es lo que me produjo el infarto de miocardio, porque yo tenía un infarto de miocardio el año 84, ¿verdad? Estoy vivo, como ven ustedes, ¿verdad? Pero es lo que me produjo el infarto de miocardio, porque el ministerio fue gentilísimo y el que entonces era ministro, que era Javier Solana, me dio todas las facilidades del mundo. Pero todos los la escala inferior, o sea, los funcionarios, estaban absolutamente en contra, porque eran todos que provenían del antiguo régimen. Provenían del anterior régimen, que habían tenido que colocar en algún sitio porque eran funcionarios y tenían que seguir trabajando. Pero yo no conseguí en ese tiempo ni siquiera tener un despacho, ni siquiera tener un teléfono para mí.
ni siquiera tener un marchamo de con ministerio que garantizase que yo te estaba hablando en nombre del ministerio, ¿verdad? Nada, pero vamos, absolutamente nada. Entonces esa broma duró aproximadamente un año y pico y yo pensaba dejarlo, pero no hubo cuestión, porque estando en Cuenca, pasando una temporada para trabajar en una de las obras mías, ¿verdad? Pues me sacudió un infarto. Entonces, pues me dijeron los médicos que a partir de entonces no tenía que hacer nada más que lo que me gustaba. Y yo les contesté, bueno, y entonces vosotros me vais a pagar un mensual, ¿verdad? Un dinero mensual, porque verdaderamente si yo hago lo que quiero no voy a ganar ni un duro. Bueno, pues parece que no. Me cambié de editor, ya no era los franceses, Madame Salaver, que era una bruja, ¿verdad? Tú sabes. Pues, a ver, ¿de qué manera? Y me pasé a los italianos, que son buenos amigos y que están nada más de bien, y que estoy encantado de estar publicado en Italia y en Milán, me subí en Cervoni. Y naturalmente, como todo eso va unido, pues ya digo, los músicos no ganaremos ni un duro, los compositores, los intérpretes sí que ganan. Pero vamos, los músicos, los compositores no sencillamente. Pero viajar y a tener que aprender lenguas, todas, porque no queda más remedio, a la fuerza ahorcan. Yo no había hablado en mi vida el italiano, pero ahora yo parlo el italiano fiorescente, maravilloso. Otro aspecto importantísimo de tu biografía es lo que te has dedicado a la docencia. Porque ya en el 67 sí. Te invitan a la Deutsche Akademische Austauschungsdienst, lo diría bien. Durante un año en Berlín, y eras un pipiolo entonces, ¿no? Sí, pero era, bueno, lo de Berlín tiene su explicación, porque han sido dos veces. Bueno, no sé si estos les están aburriendo, perdón. Yo, por la cara, creo que no. Bueno, pues como les había apuntado antes, el Berlín que yo fui, que conocí, era un Berlín todavía muy destruido. Entonces, pues los berlineses no tenían demasiadas ganas de continuar en Berlín, ¿verdad? Y entonces los que podían se marchaban a la Alemania, la República, no democrática, sino República de verdaderamente la que tenía la capital en Bonn, ¿verdad? Pero había entonces una situación desagradable para el gobierno de Bonn. Ellos no querían abandonar Berlín porque querían que en algún futuro, como efectivamente ha sucedido, fuese otra vez la capital de toda Alemania, no solamente de la Alemania Oriental. Y entonces, pues no sabían cómo hacer. Y pensaron, bueno, hicieron el famoso corredor aéreo, etcétera, etcétera, para poder ir, porque por la tierra ponían todas las dificultades posibles, los del otro lado. Entonces se les ocurrió una idea bastante curiosa, que invitar a artistas, en particular compositores, pero también había pintores, ¿verdad? Escritores no, porque lo que hacen es escribir y entonces escribirían en sus lenguas y eso no funcionaba en Berlín, claro está. Pues llevar allí a artistas, sobre todo a compositores, que para residir por tiempo indefinido, un par de años o lo que fuese, ¿verdad? Para de alguna manera atraer público allí, atraer críticos, atraer lo que fuese. ¿Por qué? Porque además les pedían obra y esas obras se estrenaban. Entonces, pues, estimulaban a los críticos, incluso alemanes, ¿verdad?, a visitar Berlín, al menos para que fulanito va a hacer esto, menganito va a hacer lo de más allá, etcétera, etcétera. Así, pues, éramos un grupo de compositores no alemanes que estábamos muy bien instalados en Berlín.
Pero yo, por ejemplo, tuve ocasión de conocer pues al que probablemente haya sido uno de los mejores críticos alemanes de música del siglo XX, que fue Stuckenschmidt. Stuckenschmidt, pues vivíamos al lado, y era un hombre que ha sido el gran biógrafo de Schoenberg, y amigo de él, etcétera, etcétera. Entonces, era realmente un chollo. No había ninguna cosa que hacer nada más que hacer lo que era tu vocación. Esto es componer en el caso del compositor y pintar en el caso del pintor, ¿verdad? Y bueno, pues eso fue la razón. Pero no perdías el tiempo porque tradujiste el Arno Schoenberg de Stuckenschmidt, que se publicó aquí en Rial en el año 64. El pequeñito, el Schoenberg pequeñito. Bueno, es muy largo la cantidad de cosas. Yo quiero recordar que también te invitamos a Granada a los cursos Falla, que era un auténtico lujo tenerte en los años 87, 86, por ahí era. Sí, sí. Y ha estado en un montón de haciendo, impartiendo Hombre, me docencia. Me he dedicado bastante a la enseñanza, sí. Es verdad, sí. Y no sé, yo me he sentido bastante a gusto. Por curiosidad, es que no estamos hablando en fin, no voy a decir ningún nombre de pueblo porque igual se enfadan, ¿no? Pero en el 69 Argentina, cursos sí. En el Instituto Torcuato de Itela de Buenos Aires, en sí. Santa Fe también, en el 71 en varias ciudades argentinas, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, en el 73 sí. En Búfalo. Y actividad profesional en Albany, Nueva York, Montreal, Ottawa, Toronto. En el 74, profesor de análisis de la música contemporánea en el Departamento de Música de la Universidad de Ottawa y Montreal. En el 78, cursos en Saint y en Madrid. En el 79, profesor de los cursos de la Academia Musical de Quillana. Yo también hice un curso en Quillana. De alumno, claro. En el 82, imparte un curso de composición en los cursos Manuel de Falla, que después vendría más, ¿no? Curso de música electroacústica en el 83, también, y informática también en Granada y en Vitoria. En el 84, conferencias y clases en Gerona, Alicante, Salamanca. En fin, esto está lleno de cosas. Bueno. Y otra cosa muy curiosa, que yo no sé ya, es la enorme participación en jurados internacionales de obras musicales, ¿no? Sí. Eso, yo no sé, que fuera rápidamente, ¿qué se cuecen los jurados? Porque eso es... Hombre, se cuecen muchas cosas. Pero lo más importante es, bueno, que tengas un criterio de juicio lo más sólido posible y que seas un buen lector, porque es que hay personas que les han invitado a un jurado de partituras y hacen así, lo miran por encima, no, esta no. Y yo, mira, no, mírala poco en detalle, ¿verdad? Porque yo sé, no sé, pues... No debo disfrutar de mala fe, de mala persona, pues, cuanto me han invitado, sí, mucho. Mucho, mucho. En el Líbano, en Royamont, en la Bienal de París, en la Cine de Italia, en la Calouste Gulbenkian de Lisboa, en la Cine de Gante, en fin, enorme el sí, estado. Sí, bueno. Estoy muy cansado. Bueno. Nos falta hablar de lo importante, y yo lo único que me molestaba, mira, esta listita, son, no mucho más, 232 obras. Sí. Pues. Hasta el 2008, que habrá alguna más después. Sí, sí, sin duda. Ay, fíjate, estamos a 8 años más. De todas ellas, sí te quiero preguntar, porque es un problema que creo que nos interesa a todos, 5 óperas. Sí, 5 óperas. De Kiu, pasando por... El viajero indiscreto, la señorita Cristina... Sí, todo. ¿Cómo ves el panorama de la ópera en el siglo XX y ya en el XXI? ¿Eso tiene futuro la ópera? ¿O hay que poner siempre Yolaida? Yo pienso que sí que tiene futuro la ópera. Todo depende de una cosa, de que los compositores quieran hacerla. Porque si tú hablas de poner dinero para poderla hacer... Entonces, si eso no hubiera sido así, no, nos quedamos sin Wagner, ¿eh? Porque Wagner no se comió una rosca hasta que no le ayudó Luis II de Baviera. O sea que una persona que está haciendo un trabajo de esas características, si no se gana la vida así, es que una de dos, por lo que hace es muy malo,
pero malísimo, rematadamente malo, o vive en un país profundamente injusto. Y la pregunta del millón, ¿te dan para vivir esas óperas? No. No, pero vamos, tampoco, me dan un cierto... Pues desde luego yo no he tenido nunca un Luis II de Baviera, eso está clarísimo. Pero vamos, de lo que sí me sí existe es que esas óperas se dan de vez en cuando, no con la frecuencia que yo quisiera, pero en fin. Y también tengo un editor que las paga, ¿verdad? Y bueno, pues así vamos tirando. Más o menos. Yo pienso que para mí la ópera era como una especie de la amada lejana, por así decirlo, ¿verdad? Yo hubiera querido empezar a hacer óperas antes, pero probablemente no me sentía con fuerzas para hacerla. Yo creo, no sé, eso quizá sea algo que pueda interesaros, visto como yo lo creo, lo veo, vamos. En la ópera, en fin, como es lógico, no es solamente la música. La ópera es una historia que hay que contar y hay también una lengua que hay que utilizar. Eso tiene que estar en diálogo con la música, lo cual quiere decir que la lengua que se emplea está condicionando mucho lo que es la música que se va a utilizar. Si vosotros tenéis la curiosidad por este tema, podéis observar que en el siglo XIX, por ejemplo, que en España las únicas óperas que hay son las zarzuelas, género la zarzuela grande o el género chico. Hay de vez en cuando alguna ópera, pero que casi siempre no se representa casi nunca. Naturalmente, tanto el género, la zarzuela grande como el género chico, se apoyan esencialmente en el folclore. Es el periodo nacionalista, justamente. Se apoyan en la música popular. Entonces, eso quiere decir que el texto de la zarzuela en general suele ser de corte popularoide, pero ahí viene otro elemento bastante curioso. La zarzuela, por deseo de sus autores, evidentemente, no, apenas se refleja la realidad del pueblo español de aquel momento. Presenta un pueblo español inmaculado, maravilloso, feliz, encantador, que a lo más que puede llevar el sufrimiento es que a una pobre chica abandonada, pero que encuentra enseguida un marqués y se casa con ella, ¿verdad? O algo o viceversa, un pobre chaval que está perdido, pero que resulta que tiene un tío en América y que ya todos felices. Naturalmente, está dicho de una manera muy, muy sencilla, la zarzuela no representa al pueblo español como era. Si queréis saber cómo era el pueblo español, no tenéis más que leer a don Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Y ahí te dan lo que era el pueblo español. Esa realidad no aparece nunca en la zarzuela, nunca. Entonces, yo digo, lo primero que tengo que hacer es olvidarme del folclore, ¿verdad? Y hacer algo que venga hecho verdaderamente, que salga de la entraña misma de cómo suena mi lengua y cómo la oigo yo, ¿verdad? Esto han hecho, yo creo que no he sido yo el único, ni mucho menos, pero sí ha habido compositores que lo han hecho admirablemente y otros que no lo han hecho. En fin, durante un periodo muy largo de la ópera, todo se hacía en italiano, por definición, ¿verdad? Todo era en italiano, porque se había inventado en Italia, que eso es importante, y los cantantes eran italianos, o sea, no había más cáscaras. Ahora bien, en el momento en que empiezan a venir la época nacionalista en serio en otros países, ¿verdad? Entonces vienen
otras lenguas en música. Aquí tenéis, bueno, el ejemplo perfecto del alemán. La primera ópera en alemán probablemente sea una de las óperas de Mozart, ¿verdad? Que es el Rapto en el Serrano, ¿verdad? Probablemente. Pero eso era porque eran de calidad inferior, se representaban, no se representaban en los mejores teatros, se representaban en teatros de segunda categoría. Los elegantes eran en italiano. Eso cambia con la llegada de un señor alemán, que es Karl Maria von Weber. Karl Maria von Weber realmente habla para alemanes y la música es alemana igualmente. Vienen los rusos, vienen los checos, vienen todos estos señores, cada uno con su lengua debajo del brazo. Porque es así, vamos, realmente. Hasta los franceses se dan cuenta, ¿verdad? Porque hay ejemplos en Debussy que son absolutamente cegadores. Vosotros sabéis que en Francia, en francés, vamos, tiene ciertas es que son mudas y otras que unas veces son mudas y otras no son mudas, dependiendo de no se sabe muy bien qué. En Peleas de Melisande hay cantidad de es que son mudas y otras que no son mudas, hechas de una manera para hacer la prosodia francesa. Es admirable de ver. Bueno, yo en mis posibilidades, pequeñas o grandes, kilos A, ¿verdad? Yo quería hacer lo mismo con el castellano. Es lo que he querido hacer con las seis óperas que tengo. Tenemos para 5 horas más, pero te estamos estrujando demasiado. Pero tenemos que decir 2 cosas por lo menos. Ay, más. Madre. 2 más, nada más. Y ya terminamos. La primera, tu aportación también al mundo de la teorización o de la reflexión sobre la música, que es tu libro, o sea, Aproximación a la Estética de la Música Contemporánea, que es el libro nuestro de bolsillo, lo ha sido siempre, publicado en la colección Los Complementarios en 1968. Luego Lo que sabemos de música, también publicado por Gregorio del Toro en el 67, y luego la cantidad de libros que hay sobre ti también, como el de José Luis Tristán, el de Pierre de Baudelaire, Encuentro con Luis de Pablo, ensayos, entrevistas, etcétera. Bueno, eres una institución increíble. Y mañana tenemos aquí un acto muy importante, que es la defensa de una tesis doctoral sobre ti y sobre tu obra, dirigida por la doctora Pérez Alduendo. Y me consta que hay como 8 tesis más en marcha sobre tu vida y tu obra. ¿Cómo se siente uno cuando lo analizan de esa manera despiadada y no sé si cruel, pues, o cariñosa? Es muy agridulce, porque por un lado yo estoy enormemente agradecido a quienes lo han hecho. Y por otro lado, un poquito inquieto, porque es que son especies de vivisección en algunos casos, ¿verdad? Y digo, bueno, a ver qué descubre esta gente. Igual tengo un cáncer, ¿verdad? O sea, que, en fin, no sé, siempre tienes esa sensación. Obvio es decir que como somos de carne y hueso, pues también el ego se te empieza a inflar, ¿verdad? Y entonces, pues eso tiene muy malas consecuencias, ¿verdad? A mí no me gusta nada que se me infle el ego. Pero sí que tengo que luchar, bueno, Dios mío, pero ¿qué he hecho yo para merecer tantísima atención? Yo, bueno, si los que lo hacen les sirve para algo, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, pues claro que sí, que sigan, que sigan. Evidentemente no voy a poder decir la cantidad de distinciones, premios, medallas, porque entonces es verdad que nos dan las uvas. Desde luego yo creo que, sinceramente, diríamos que te tienes que sentir contento de tu trayectoria y de tu reconocimiento, a pesar de los malos ratos vividos, porque eres todo un símbolo, toda una institución en la música española. Es posible. Yo no estoy bien situado como para poder decirlo. Yo estoy muy agradecido al caso que se me ha hecho, pero no dejo de darme cuenta, y esto lo digo sinceramente, ¿verdad? Si vemos todas las, en fin, las distinciones, las medallas, todo eso que has dicho, ¿verdad? Y luego vamos al lado íntimo, esto es, la cuenta del banco, ¿verdad? No se corresponden.
Eso es importante saberlo. No se corresponden en absoluto. O sea, en el área esa que me gustó tanto de niño, ¿verdad? Una de las cosas que dice Fígaro a Querubino está diciéndole cómo es la vida de soldado. Dice, y lo canto, porque no me da vergüenza, ¿eh? Lo canto, ¿verdad? Un gran casco, un gran turbante, molto honor, poco contante, tres veces, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa a muchos compositores. Honor, está bien, así, no ando mal, pero el contante, poquísimo, vamos, naturalmente. No quiero ser exhibicionista, es que esto lo digo para que comprendáis mejor cuál es el estatus de un compositor en mi país, que es el vuestro, naturalmente, ¿verdad? El estatus que es, vamos, sencillamente lamentable, salvo, naturalmente, que tenga la potra inmensa de hacer una pieza que golpee y que se oiga sin parar. Es el caso más evidente de todo lo que se puede decir, el concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Pero pensad en don Manuel de Falla. Falla ahora produce una enorme cantidad de dinero porque su música se está oyendo constantemente y con justicia, naturalmente. Pero quizá no sepáis una pequeña anécdota de él. Cuando se marchó a Argentina, naturalmente no tenía más que lo puesto. O sea, mira, sería un poco de dinero que le dieron por dirigir un par de conciertos en el Colón y ya está. Y después se marchó a Altagracia porque era un hombre muy retirado y empezó a pasarlo bastante estrechamente. Y uno de los exiliados en aquel momento era Cambó, el culto catalán, que viendo la situación de Falla, sabía que no le iba a aceptar una limosna, puso un dinero diciéndole que era la liquidación de derechos de autor que venía de Francia. Y porque Falla pertenecía a la sociedad de autores francesa y no española, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Falla se lo creyó, pero no era verdad. Y era simplemente una ayuda de este señor que tenía mucho dinero y que vio que Falla estaba en apuros. Y además, que no cayó en la cuenta de que la Francia de aquel momento era la Francia ocupada por los alemanes. O sea que era imposible que aquello pudiera pasar. Pero Falla no se dio cuenta y lo aceptó. Era imposible que, estando los alemanes allí, pudiera hacer un giro de cierta importancia a Argentina. Vamos, no podía ser. O sea que eso es muy, como dicen los castizos, es completamente hidráulico. O sea que vamos, que no, que por ahora no, vamos, yo no creo que me voy a morir de hambre de una forma inminente, pero vamos, sí es cierto que no se vive una vida cómoda, o vamos, salvo, yo en mi caso es particularmente evidente, yo tengo, se dice pronto, ¿verdad?, 85 años, que no está mal, ¿verdad? O sea, estoy jubilado de todo. O sea, que a mí me llamen para hacer un curso, lo que tú has dicho antes, o profesor en no sé dónde, se tientan la polaina, porque este es un viejecito, no sé, te van a poner siempre dificultades, por decirte que no, sencillamente. Yo estoy jubilado absolutamente de todo lo que puedo, de lo que pudiera trabajar. No me queda más que componer. ¿Y lo sigues haciendo? Hombre, claro. Y eso además no se cura. No hay tratamiento. Te estamos estrujando demasiado. Llevamos más de una hora y media, casi dos. Te estamos infinitamente agradecidos por este privilegio. Yo creo que no me equivoco si digo que en nombre de la facultad y su decano, sobre todo en nombre del departamento, te estaremos siempre muy agradecidos porque este, sin duda, se recordará como uno de los tactos importantes si quieren, de los 25 años de literatura. Si me quieres hacer alguna pregunta, que aquí estoy. Bueno, está incombustible, inasequible al desaliento.
Pues ya habéis oído, si alguien quiere hacer una pregunta, a ver. Me queda con una pregunta antes, ¿cómo usted consiguió ese nuevo género musical, bueno, ese nuevo estilo musical, meterlo en perdón, más fuerte? No oigo nada. ¿Cómo consiguió meter esta nueva música en un régimen dictatorial? Porque eso ha hablado poco y el régimen seguramente puso alguna traba, ¿no?, a la música que usted estaba realizando. ¿Cómo consiguió imponer las nuevas músicas en un régimen tan duro? Bueno, se puede decir que no las impuse. O sea, yo lo intenté, pero de imponerlas, ¿cómo iba a imponer? Yo, la única imposición que tuve en ese periodo fue la que me ofreció la iniciativa particular, que era la familia Huarte, que eran gente privada, que eran muy generosos, coleccionistas de arte, y que también pues, pensaron a ayudar a la música, y entonces lo único que yo podía hacer es lo que hice, si no me equivoco. Esto es una serie de conciertos al año, que eran los conciertos de Alea. Venía quien quisiera, porque era gratuito, ¿verdad? O sea, ¿y qué se hizo en Madrid? Claro que se hizo en Madrid, y no se hizo en Calatorao porque nadie me llamó de Calatorao. O sea, que vamos, es bastante claro. Se hizo en Madrid y en Madrid se escuchó. Y sí sirvió para algo, yo creo, porque mucha gente de los más jóvenes que son ahora compositores o que aficionados a la música actual y tal, lo son porque fueron a aquellos conciertos y lo descubrieron allí. Yo no tengo dinero para pagar conciertos. Necesito que alguien lo tenga y lo dé. Eso es todo. Ahora, si quiere alguna anécdota, sería ya muy largo, pero si quiere se la cuento en privado, pero vamos, yo ser director, fundador y director de Alea, me costó dos veces ir a la Dirección General de Seguridad para prestarle la cuenta. Si eso le tranquiliza, pues ahí está. No fue nada más que prestar declaración. No me he quedado calvo porque me tiraran del pelo ni nada de eso. No. Fueron muy correctos, vamos a decir. Pero me tuve que prestar declaración por ese tipo de actividades. Debían de juzgarse sospechosos. ¿Había alguien más que había preguntado? Ya nos tendremos que ir. Pues venga, adelante. Yo tengo una pregunta, vamos a ver. ¿Es habitual, o es normal que un artista o una persona pase por lo que yo llamo crisis o momentos de bajón? En este caso, pues sería una crisis compositiva, ¿no? Yo quiero preguntarle si usted ha pasado por alguna a lo largo de su enorme y extensísima carrera, que digo yo que sí, y si ha pasado por alguna, ¿cómo ha conseguido volver a tener fe o tener otra vez creatividad o ganas o para seguir? Bueno, yo tengo que decir que yo no recuerdo haber pasado ninguna. Yo siempre, mira, y eso tiene quizá una explicación. Como durante bastantes años, de siendo muy crío, ¿verdad?, se me había prohibido cualquier actividad musical, porque yo lo que tenía era que hacer diplomático porque hablaba ya francés y porque era buen estudiante, pues en el momento en que yo pegué cerrojazo y dije, yo soy compositor por encima de quien sea y me voy a dedicar a eso únicamente, se destapó la botella de champán y todavía está manando. O sea, por ahora es así. Ya con la edad que tengo, vamos, a poco que dure... Con las botas puestas, te digo. A poco que dure y ya llego a la meta. Adelante. ¿Podría dar un consejo a un joven compositor? ¿Un mensaje? ¿Consejo? Sí. Pues a un joven compositor yo le diría que trabaje todo lo que pueda, que se informe todo lo que pueda,
es verdad, no para hacer lo mismo, sino para saber lo que se hace y luego encontrar lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Que eso solamente lo sabrás si trabajas. Nadie, un buen día no va a venir una musa y te vas a hablar en la oreja. No. La musa viene, pero después de ponerse muy pesado y de tener las manos llenas de elementos que te sirvan para ayudar, para hacer lo que quieres. Y luego, tengo que darte un consejo muy que me duele, ¿verdad? Que te vayas lo antes posible a algún país más clemente, ¿verdad? Pero no te olvides que eres de aquí. Ven de vez en cuando, siempre es un poco es reconfortante venir a la patria chica, ¿verdad? Pero no te engañes, no vas a abrirte a camino fácilmente. Hay milagros, si te encuentras un Luis II de Valladolid, pues bueno, qué suerte. Pero no, yo no conozco si los hay. No tengo memoria de que los haya habido. Pero tengo que decírtelo si soy mínimamente sincero, porque es lo que yo he hecho. Claro, pues en fin, procura estar por descontado editado, que te liguen cosas, ¿verdad?, a distintos países. Cuantos más mejor, más protegido estarás. Se ha pasado el tiempo sin darnos cuenta, por lo menos por la impresión que me da, y están todos quietos, no se quieren mover. Esto no ocurre todos los días, ¿eh? No sé lo que has hecho, pero la música encanta. Son gente muy sufrida. Pues muchísimas gracias una vez más, ha sido un orgullo y un tremendo honor tenerte con nosotros. Muchas gracias.